ganadero Francisco Santiago Ruiz. Este caballo pura raza español con su jinete José Daniel Martín Dox son los actuales subcampeones de España de la categoría absoluta. Debutaron en internacional en Gran Premio en la pasada temporada, en el 2021. Este jinete ya compitió en los Juegos Olímpicos de Londres, donde es diploma olímpico, así como en el 2016 en Río de Janeiro. Este es su segundo campeonato del mundo. Aquí vemos a su hija con su mujer. Y le deseamos toda la suerte del mundo y les anuncio que tenemos dos jinetes ya para mañana en el especial. Un éxito. Vamos a ver a este magnífico pura raza español, nacido en Málaga. No se llama malagueño porque nació en Málaga, sino porque su madre se llama malagueña, pero iba a decir cuando ha ocurrido ese pequeño contratiempo que lleva una temporada magnífica. En Agen tuvo una actuación espectacular, sobre todo la Cur fue una maravilla, él estrenaba Cur allí. Super trote largo, muy expresivo, muy amplio. Ahí está, ese 50%. ¿Cómo está? En fin, miremos hacia adelante. Los apoyos son muy amplios, muy fluidos. Si hacemos un buen paso atrás y vamos recuperando notas, bien, pues está muy bien, súper. Necesita un poquito más de definición, sobre todo en el posterior. El Piaf normalmente es magnífico. Ahí está, bien, súper en el sitio, muy regular. Vamos, 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 un poquito más. Y ahí está, vámonos. Bien, la transición. Tiene un gesto muy bonito con el anterior cuando piafa o hace pasar. Un poquito más de regularidad en el pasaje. A veces no salta un diagonal igual que otro, bien en el sitio, súper, muy bien, eso es, bien, y nos vamos, eso es, bien. Wow, qué momento se pasan, Dios mío. Ahí está,
La verdad es que el gesto es precioso y el Piaf, yo creo que es de los caballos que más piafa en el sitio. Podrían ser un poquito más amplios, un poquito más relajado, viendo el tranco un poquito más amplio. El largo, es un caballo que siempre tiene unas ganas enormes de ir, es muy muy activo. Cambios. Bien. Vamos, 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 trae ahí. Bien, es lateral, eso es, así. Ah, último cambio. Bien. Cambios de pie al tranco. Y 15. Bien, sin fallos. No son los cambios más amplios, pero nos vale. Y ahora las piruetas que normalmente las borda. Vamos, gira, gira. Op, 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 op. Un poquito tenso, pero él lo ha corregido con mucha habilidad. Estaba a punto de salirse del contacto. Vamos a ver esta segunda pirueta. Bien, vamos allá. Gira, gira. Voy a ver, estaba un poquito más pequeña. No. Esta segunda pirueta no ha estado. No ha estado muy bien. Aquí está algo más activo en el posterior, más comprometido el posterior en el pasar de lo que ha estado antes. Transicina pie fe, ahí, bien, vamos. Quieto ahí. Bien, súper. Y nos vamos. Bien la transición. El pasar termina ese posterior de saltar fuerte. Y de saltar bien claro de un diagonal a otro. Bueno, wow, qué emociones hemos pasado, ¿eh? Pues esta ha sido la prueba de Malagueño.